Buenas tardes, Fabio Poveda de Blue Radio. Profe, usted habla mucho de la Copa América. La idea de este partido es precisamente fortalecer eso que se vio en la Copa América, eso que se dio resultado, que no se perdió ningún partido, ese 4-3-3, o probar cosas nuevas de cara a las eliminatorias y a la próxima Copa América que se va a celebrar en nuestro país. Fortalecer las cosas buenas y mejorar aquellas que nosotros necesitamos de hacer para salir ainda más fuerte. Y yo ya pienso que ya hablé eso algunas veces. Pienso que hablar de módulos fixos es un buen ejercicio teórico para charlas, pero hoy lo más importante es a cada momento de un partido saber cómo defender bien y cómo atacar bien. Y entonces, mira el ejemplo de Brasil que vamos a jugar, que se desmultiplica en diferentes organizaciones, cuando tiene el balón, cuando no tiene el balón, y así nosotros también queremos caminar para un fútbol efectivo y un fútbol moderno también. Buenas tardes, Campolías Terán Junior de Win Sports, estamos en directo para todo el país. Profe, en ese orden de ideas que usted habla de fortalecer las cosas que se hicieron bien en la Copa América y de tratar de mejorar aquellas que no se hicieron tan bien, el equipo mejoró muchísimo en el aspecto defensivo. Una de las ideas a mejorar y a probar es el ataque de Colombia, el sistema ofensivo de Colombia. Yo pienso casi todos los partidos habíamos desarrollado muy buenos y bonitos, interesantes movimientos de ataque, pero pienso que podemos hacer más goles, tener una eficiencia más, como se diz, sermos más clínicos, más cirúrgicos en la finalização, mais precisos en la finalização. Pero contra a Argentina, desarrollamos muy buenas movimentaciones de ataque, contra Qatar, contra todos, mesmo contra Chile, quando as coisas se complicaram contra nós. E agora, melhorar, sempre em todos os pontos: defesa, ataque, na construção. Estamos bem, Colômbia e penso Brasil, todas as equipas que não han concedido goles durante a competição. Brasil ha conseguido un gol de penalti también, nosotros 0 goles. Entonces es un buen punto de partida, mantener la consistencia del equipo y salir adelante. Buenas tardes, Julián Campera de Caracol Radio. Es la primera vez desde que usted llegó a la Selección Colombia que no están en los dos más grandes referentes, Falcao García y James Rodríguez. ¿Cómo ha sido esta concentración sin ellos? Y si nos puede contar, profe, un poquito más del entrenador de arqueros que ha traído para que sean resultados sobre eso. Bueno, cuando nosotros tenemos una oportunidad de jugar cualquier que sea el oponente, este caso es Brasil, una oportunidad, cuando una oportunidad bate a la puerta, tú no respondes quién eres, tú respondes quién es. Sí. El presente, infelizmente, nosotros esperamos que las referencias como Falcão y James se recuperen bien a jugar, pero lo más importante es quién es, llegó la oportunidad de quién es. Y quién es son los jugadores que están con nosotros, que son los más importantes para la selección de Colombia en este momento. Hay que concentrar en el trabajo del equipo, saber que tenemos en el equipo muy buenos jugadores, algunos jugadores jóvenes que estaban empezando con mucha ilusión y con ganas de llegar también adelante, y trabajar, porque el futuro no se hace con excusas, se hace con factos y con trabajo, con programas, planos. Y claro que como Brasil está recuperando Neymar, nosotros siempre en fútbol queremos los
mejores, pero lo mejor que tenemos con nosotros es el equipo de Colombia y 24 jugadores que están con mucha ilusión de hacer bien mañana. ¿Sobre el entrenador, Arquero? Bueno, el entrenador, como saben, empezamos a trabajar con un entrenador de porteros que llegó ahora. Y esta decisión hace parte de las opiniones que tengo para desarrollar algunos departamentos, algunas áreas del fútbol colombiano. Y estamos intentando que la federación possa dar uns passos adelante e trabalhar com um grupo de treinadores residentes, profissionais, todo o tempo, que pensem em futebol do Colômbia para a federação 24 horas por dia e todo o ano. E o acompanhamento de arqueiros, como sabem, está um pouco debilitado na equipa nacional do Colômbia. Há que trabalhar mais. E nós outros, claro, quando nós vemos arqueiros do Brasil saindo, todo mundo da Argentina, não há nenhuma razão para que os arqueiros de Colômbia não tenham as mesmas oportunidades. Então, isso faz parte das preocupações que tenho, desenvolver um plano mais profissional. Queremos manter dois treinadores a tempo inteiro. Uno con las categorías de mayores, otro que se queda con todas las categorías de menores. Pusimos una invitación para el niño continuar con nosotros. Estamos intentando terminar esa negociación. Yo espero que esa negociación llegue a una conclusión positiva. Y bueno, el futuro está delante de nosotros, pero la opinión que tengo, la Federación de Colombia se tiene que profesionalizar en algunos sectores y es muy importante tener un grupo de entrenadores residentes en la área de técnica, de arqueros, de médica, parte médica, de preparación física, que piensan el fútbol de Colombia todo el tiempo. Profesor Carlos Manuel Brito Leal, buena tarde. Lo voy a sacar un poco del partido y le voy a preguntar de su planificación. Estos partidos de fecha FIFA para los países sudamericanos se han puesto familiares. Colombia se enfrenta con Perú, con Ecuador, con Brasil, con Argentina, con Uruguay, previa a lo que será el próximo año la maratón de la eliminatoria. ¿A usted no le resulta más beneficioso dentro de su labor de inyectarle al plantel lo que usted quiere como filosofía de juego, que en el mes de octubre haya 10 días no de partidos amistosos, sino de prácticas internas, que usted cierre el equipo para que tenga más espacio dentro del tiempo de trabajar su filosofía? Sí, pero esa puede ser una solución, un camino, pero en la verdad nosotros estamos subordinados en las reglas de FIFA, que son aquellas que todas las selecciones tienen que respetar. E se não há partidos amistosos, o direito de convocarmos jogadores para estarem conosco sem treinando solamente não é possível. Então, há que arreglar partidos que fazem parte da preparação e dos treinamentos. Depois é possível jogar um ou dois partidos, isso se pode manejar, mas desenvolver concentrações microciclos, né? Como se diz em Colômbia, microciclos, sem partidos em nível internacional de maiores, não é possível. Professor Carlos Queiroz, boas tardes. Estamos em vivo para Central Fox Colômbia. Já Tite anunciou qual vai ser o seu equipo titular para o partido de amanhã, pois seguramente está tendo sido já definido. Entendendo que são só três modificações de Brasil com respeito à final da Copa América, que deve ser Colômbia para poderle anotar a la selección que no recibió gol en la Copa América? ¿Qué espera de su equipo mañana? ¿Tal vez un planteamiento y una estrategia similar al juego contra Argentina? ¿O cuál es el ideal que se quiere ver de su selección? No, la Colombia que quiero que va a empezar el partido mañana no es un equipo a pensar en Brasil.
Claro que nosotros tenemos mucho respeto y tenemos que tomar en consideración los detalles y los puntos fuertes y flojos, las debilidades de Brasil, que son muy pocas, la verdad. Pero lo más importante es el equipo de Colombia. Y hay que tomar decisiones para pensar en Colombia. Los jugadores que nosotros tenemos con nosotros, sus características. Y como hablé el primer día, es verdad que en las competiciones nosotros tenemos que adaptar algunas decisiones estratégicas, que son siempre importantes. Pero lo más importante para mí es, al final de diciembre, criar una identidad de equipa nacional de Colombia, que cuando nosotros empezamos a jugar, de arriba abajo, este oeste, todas as pessoas quando miram sabem que é a Colômbia que está jogando, com um perfil de identidade, de consistência, de organização. E como nós outros quando vemos o Brasil, mesmo que tenham camisetas brancas como Copa América, sabemos que é o Brasil que está jogando. Isso tem que passar também com a Colômbia, porque nos vai a ser mais fortes. Nos vai a ser mais fortes se criamos essa identidade e essa convicção. Professor, retomando o tema de los arqueros, resulta quanto menos curioso a convocatória de 4 para uma doble fecha FIFA tão particular como esta. ¿Le preocupa más allá de la preparación también el perfil de los guardametas colombianos? Por eso llama un perfil como el de Aldair Quintana, el de Eder Caux, el de Álvaro Montero. ¿Y cuánta relevancia puede tener la continuidad en el día a día de los guardametas en el caso de David Ospina, por ejemplo? Muchas gracias. É muito importante. Nós queremos que todos os jogadores de Colômbia jueguem o mais que é possível, porque quando começar a qualificação para a Copa do Mundo, e também o mais importante, há um objetivo a curto prazo que é a Copa América. Queremos todos os jogadores jogando com uma forma física e técnica e mental muito, muito alta. Isso é muito importante para nós outros. Pero há realidades que não podemos cambiar, não estão em o controle do treinador nacional. Então, há que desenvolver e reinventar soluções para quando chegar a hora o momento de jogar Copa América, as soluções dos jogadores estarem listas e jogando bem. Se, como se diz em o povo, se o homem não pode ir à montanha, a montanha hace o caminho para. E se nós não temos a possibilidade de ter jogador jogando, temos que encontrar uma forma de os treinadores residentes da federação chegarem aí e poderem trabalhar mais, e trabalhar com mais especificidade com os jogadores. E há que comunicar bem com os clubes, ser um bom plano de coordenação, e não somente trabalhar com os principais, pero também em pensar com os sub-23, os sub-20, os sub-18, 17, 15, um plano que não tem limites, só tem futuro, nada mais.